Hola, ¿cómo andan, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy yo, Richard, su voz amiga. Bueno, y esta vez le traigo una review sincera de una de las películas más esperadas, de la plataforma de Netflix. Estamos hablando de Velvet Buzzsaw, así que me acompañan al video. Antes de arrancar con el video, si te gustó, al final dale pulgar para arriba, dejame en la caja de comentarios qué te pareció la review o la película, y alguna idea que te gustaría que plasmáramos en un próximo video. Suscríbete al canal para que no estés afuera de todo lo que es el cine y la televisión. Así que bueno, sin más preámbulos, chicos, vayamos para el video. Bueno, a ver por dónde arranco. La unión de Darren Hero y Jake Gyllenhaal en Nightcrawler nos dio tantas alegrías que en cuanto supimos que volvieran a trabajar juntos en Velvet Buzzsaw, mis expectativas se elevaron hasta las nubes, no lo voy a negar, en la que yo ya me imaginaba que una obra de arte. Y este viernes que pasó, 1 de febrero, se estrenó en la plataforma de Netflix esta película. Bueno, en ella Jake Gyllenhaal se mete en la piel de Murph Vandewald, un despiadado crítico de arte cuyas valoraciones y comentarios pueden destrozar carreras y vidas también. De la mano de Josefina, su amante, descubre a un misterioso artista acerca del que decide escribir un libro, pero sus obras inquietantes y diferentes esconden un gran secreto. Bueno, a ver, a simple vista, un thriller normal con un mundo del arte de fondo, algo llamativo, como las propias obras de arte de este extraño artista, que además combina este misterio con un humor negro y una sátira que son el gran punto fuerte de Velvet Buzzsaw. Es precisamente ese tono original agrio que nos saca más de una sonrisa, muchas casi de la nada, en incredulidad. Es lo que nos atrapa de esta película. Para sorpresa de muchos, el resto lamentablemente se queda corta. La crítica a este mundo superfluo del arte y la figura de los propios críticos es maravillosa, pero no aporta nada demasiado nuevo. No es algo que nunca antes hubiéramos visto. Nos gusta, no lo voy a negar. Sí, pero nos falta algo más nos falta. Como también nos falta en el propio thriller, la actuación de Jake Gyllenhaal, como siempre, sostiene en muchas ocasiones a un cúmulo de personajes que saltan de tópico en tópico y que hacen que en ocasiones desconectemos con la película. Entiendo lo que busca el director con la presencia del cliché, esa crítica de la que hablábamos, esa sátira, pero en ocasiones la escena resulta tan exagerada que nos hace desconectar. Tras Nightcrawler, quizás esperábamos demasiado de esta dupla, formada por Dan Hero y Jake Gyllenhaal, o quizás simplemente no he conectado como debería hacerlo. Pero lo cierto es que Velvet Buzzsaw, que podría haber sido todo, lamentablemente me ha bajado de las nubes de un solo golpe. Así que yo a esta película de 10 quintines le doy 6, chicos. No me terminó de cerrar, fue un guión bastante flojo, pero bueno, la película es muy entretenida. Jake Gyllenhaal, como les dije, sobresale como siempre. René Russo también, muy, muy bien el personaje. Y la chica esta de Treasure Finn también conecto mucho con su personaje. Así que bueno, nada, llegamos al final. Si te gustó, dale pulgar para arriba, acordate. Suscribite al canal, activá la campanita, dejame en la caja de comentarios si te gustó o no te gustó la película. Dejame ideas para próximos videos que hagamos en el canal. Y nada, los quiero mucho, nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.